Hola a todos, bienvenidos a su canal Clima Fresco del Atlántico. Hoy vamos a hablarle acerca de algunas funciones y curiosidades del control remoto de aire acondicionado mini split. Las primeras dos teclas que les vamos a enseñar son las flechas arriba y abajo. Vamos a aumentar la temperatura desde 17 grados hasta 30 grados. Ahora vamos a utilizar la flecha de bajar la temperatura para bajarla desde 25 grados centígrados hasta 18 grados centígrados. Ahora vamos a hacer uso de la tecla modo. Podemos pasarnos por el modo automático, el modo cool, modo frío, modo deshumidificación, que es el modo secado, el modo calor y el modo ventilador. El control también incluye la tecla turbo, que es para enfriar la habitación lo más rápido posible, la tecla sleep, que es para ahorrar energía durante el sueño, y la tecla swing, que es para modificar la posición de la persiana. Al control también se le puede colocar la hora en la pantalla y seleccionar la velocidad del ventilador, bien sea mínima, media o máxima. Los controles en la mayoría de los casos incluyen las teclas timer on y timer off, que se utilizan para prender y apagar el equipo de manera automática. También les comparto algunas curiosidades. Este es el primer control que veo que tiene impreso caracteres chinos. Por último, les comparto que los teléfonos se pueden utilizar como control remoto. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para más videos como este. Hasta luego.